Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos sean a una emisión de este su espacio de noticias al día. Iniciamos con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala y dentro de lo que son algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal y dentro de lo que es la información de interés general dentro del vecino estado de Tlaxcala. Le comento que atenderán a 43 pacientes de labio y paladar hendido en el Hospital General de Tlaxcala. El cierre del paladar, labio e injerto óseo son algunas de las cirugías que realizarán a 43 pacientes en la 26ª campaña del labio y paladar hendido. Así se contribuirá con el pleno desarrollo de quienes nacen con esta malformación congénita. Lo están atendiendo muy bien, pues para que él tenga una mejor vida desde chiquito, por eso lo están operando. De hecho, ya pasa con sus terapias de lenguaje y pues para que esté bien, para que crezca como un niño normal, bueno, lo que nos han dicho. Ajá, y no tenga problemas ya más grandes en el habla. Al ser una clínica única en su tipo, desde Huauchinango, Puebla, se creó la Asociación Infantil para el Bienestar Mis Amigos, que ayudó en el traslado de pacientes. Nosotros vamos hasta la sierra, a las comunidades a buscarlos. Aquí traemos desde recién nacidos hasta adultos. Entonces, pues muy bien, muy satisfechos y muy agradecidos con la clínica. La incidencia de este padecimiento se considera alta, ya que de cada 750 nacimientos, un bebé nace con alguna fisura. Desde el 5 de abril, el personal médico hizo las valoraciones a menores de edad y adultos de la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz para las intervenciones que realizarán especialistas de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Tenemos pacientes que llegan con nosotros desde recién nacidos y que la primera cirugía que se les realiza es el cierre del labio a los 3 meses de edad. Todo este tiempo trabaja terapia del lenguaje, trabaja odontopediatría en el manejo de los pacientes y al año de edad se están cerrando los paladares. También tenemos pacientes que llegan de diferentes edades, ya más grandes, que no han sido operados o que algunos no terminaron su tratamiento quirúrgico y también se les atiende de acuerdo a lo que ellos necesiten en ese momento. Tras las cirugías, a realizarse hasta el 13 de abril en el Hospital General de Tlaxcala, los pacientes estarán 24 horas en observación para ser dados de alta y posteriormente recibir las terapias integrales. Por otra parte, continúa campaña de esterilización de mascotas en los 60 municipios del estado. Las brigadas de médicos veterinarios mantienen la campaña de esterilización de perros y gatos en las comunidades de los 60 municipios del estado. Estas actividades se realizan para reducir y evitar que existan más animales en situación de calle y concientizar a los dueños sobre el cuidado de las mascotas. Este martes las brigadas se instalaron en Tepetomatitlán. Ahí llegó el enano de 4 años, a quien se le realizó este procedimiento poco invasivo y que dura menos de 20 minutos. Más que nada más para los callejeros, pero también tanto como que hagan conciencia, porque por ejemplo también no son nada más son perros callejeros, sino que también ya están entrando los perros de raza que andan en la calle, como le comentó ayer, y o sea, no es la primera vez que lo van a hacer, ya son varias veces que van a aventar por allá cachorros o perros ya grandes. La Coordinación Estatal de Zoonosis extendió este servicio gratuito. Ya ahora sí que hasta donde tuvo que tener, ¿no? Pero no, pues ya como que también demasiados perros y más que anden en la calle, aunque uno les consiga a lo mejor casa, pero si siguen andando o los dejan abandonados, pues siguen habiendo más perritos callejeros. Y a lo mejor no tiene tiempo de ir, pero si uno llega a ellos, pues es una buena oportunidad para llevarlos. La campaña estará permanente durante esta semana en las comunidades de Apetatitlán. En más de la información, nosocomios de Contlán, Nativitas y 3 municipios más servirán de apoyo al Hospital de la Mujer por mantenimiento del 10 al 30 de abril. La Secretaría de Salud, la SESA, informó que el Hospital de la Mujer recibe mantenimiento en la unidad de cuidados intensivos neonatales y del adulto, así como en las áreas de quirófanos y recuperación para brindar un servicio adecuado a las mujeres tlaxcaltecas, por lo que del 10 al 30 de abril se atenderá a pacientes cuyo diagnóstico sea grave en unidades médicas hospitalarias que servirán de apoyo, como el Hospital General de Tlaxcala, el Hospital Regional de Zompantepec y los nosocomios comunitarios de Contla, Nativitas, Zacatelco, Tlaxco y Calpulalpan, en donde
donde atenderán también a personas que sean canalizadas por el Hospital de la Mujer para que reciban servicios médicos especializados. En otra más de las notas, dentro de lo que es aquella zona, ordena TED de Tlaxcala a Edil de Teacalco recibir toma de protesta del presidente de comunidad. El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el TED, ordenó al alcalde de Santa Apolonia Teacalco, Filemón de San Pedro López, recibir la toma de protesta de Misraín Portillo López como presidente de comunidad de San Antonio Teacalco, cargo al que fue electo en una elección por usos y costumbres. Los magistrados electorales afirmaron que el presidente municipal de Santa Apolonia Teacalco carece de facultades legales para determinar la invalidez de la elección, acción que fue sancionada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el ITE, ordenando al alcalde solicitar y recibir la toma de protesta de Misraín Portillo como presidente de comunidad de San Antonio Teacalco, cargo para el que fue para el que resultó electo, ya le comentábamos, por usos y costumbres. Cambiando de información, dentro de lo relacionado, algunos de los municipios del octavo distrito y de la región destinará a Federación 8 millones de pesos a Coronango para modernizar registros públicos de la propiedad y otro municipio más. Tras el convenio que celebró la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, con los municipios de Coronango y San Andrés Cholula, y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, ambas demarcaciones podrán modernizar los registros públicos de la propiedad y catastros. En el caso del municipio de Coronango, tendrá una bolsa de 6.999.000 pesos a fin de asegurar la aplicación y efectividad del convenio suscrito. De dicha cifra, la Federación destinó 4 millones de pesos, mientras que el gobierno de Coronango destinará una cifra de 2.999.000 pesos y así promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores de bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo. En otra de las notas, dentro de lo correspondiente a lo que es a la información más relevante de estas últimas horas y que bueno, pues le estamos dando a conocer en este abril 11 del 2018, aumentó el número de mototaxis en Xochitl y Coronango. Ante la aproximación de los comicios próximos del 1 de julio, el aumento de mototaxis en circulación ha sido notorio en algunos municipios de la entidad, principalmente en Coronango, donde más de 80 conductores trabajan diariamente haciendo traslados en la cabecera y las comunidades de aquella demarcación, que se niegan a desaparecer pese al mandato del gobierno estatal. Situación similar la del municipio de San Miguel Xochitl, donde también estas unidades prohibidas siguen poniéndose a disposición de los usuarios, cobrando tarifas entre los 10 a los 25 pesos según la distancia del trayecto solicitado, contabilizándose poco más de 15 mototaxis dentro de lo que es este último municipio de Xochitl. En otra de las notas, Juan Cebonilla, entre los municipios donde se concentra el 80% del negocio ilegal de gas LP. De acuerdo a datos oficiales de la Policía Federal, en 2017 se aseguraron 184 mil litros, lo que representa un aumento del 123% en comparación con 2016, cuando se incautaron 82 mil 485 litros de gas licuado de petróleo LP. Siendo los municipios de Zaragoza, Juan Cebonilla, Huejotzingo, Teciutlán y Puebla, donde se concentra el 80% de todo el gas LP decomisado en la entidad en los últimos 26 meses, con un total de 326.425 litros. Pasando a otra de las notas, y en más de la información, acumula San Nicolás de los Ranchos la mayor cantidad de incendios forestales. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, de San Nicolás de los Ranchos es el municipio que acumula la mayor cantidad de siniestros con 34, Tlachichuca y Tlahuapan 19 por separado, Puebla 14 y Tepaclasco de Hidalgo 13, concentrando 49% del total de incendios, siendo un 85% de los casos que originaron las llamas en zonas forestales por vandalismo, 39% por quema para pastoreo, 30% por quema para preparación de siembra, en 24 no fueron conocidas y por fogatas de paseantes un total de 11, con lo cual a nivel nacional el estado de Puebla ocupó junto con Michoacán el tercer lugar en incendios forestales, lo que representó el 8.2% de acuerdo a la CONAFOR. Así es que bueno, pues para aquellos que se encuentran dentro de estas zonas que posiblemente pudieran ser parte de estos incendios forestales, pues tengan cuidado
en no realizar ninguna quema. Por otra parte, en Texmelucan, al menos un muerto y dos heridos deja tiroteo. La tarde de noche del pasado martes se registró un tiroteo en calles de la colonia Solidaridad en el municipio de San Martín, Texmelucan. Los hechos ocurrieron en la calle Los Ángeles luego de que varios vecinos llamaran al 911 para reportar que se habían efectuado detonaciones de arma de fuego en la zona. Llegando al lugar, policías municipales, quienes encontraron a dos hombres y una mujer con lesiones de proyectil de arma de fuego, mismos que fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja para posteriormente trasladarlos a un hospital de la región, donde posteriormente se confirmó el deceso de Francisco, de 28 años de edad. Pues ahí estos sucesos dentro de lo relacionado a algunos de los municipios y pues, del octavo distrito, y por supuesto también dentro de lo que es la región. Y para ir avanzando dentro de la información, le comento que también Comando Armado roba equipo de cómputo de la UTH. La madrugada de este martes, al menos 8 sujetos armados ingresaron a la Universidad Tecnológica de Huejotzingo de la Junta Auxiliar de Santana Xalmimilulco, perteneciente al municipio de Huejotzingo, para robar varias computadoras de la biblioteca tras someter a los guardias de seguridad privada, además de huir, según versiones extraoficiales, en un vehículo de la misma universidad y así llevarse pues diversas máquinas que habrían sido adquiridas recientemente, por lo que las investigaciones del caso ya están bajo responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, aunque no se ha dado a conocer ningún comunicado oficial al respecto. Lamentable que sucedan estos hechos pues dentro de lo que es esta universidad, que bueno, pues prácticamente no se había registrado nada al respecto. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede más adelante. Por otra parte, aumenta flujo de pasajeros del aeropuerto Hermano Cerdán de Huejotzingo. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, el aeropuerto de Puebla, ubicado en Huejotzingo, durante el primer bimestre del año alcanzó un aumento del 30% en el movimiento de pasajeros nacionales e internacionales, registrando en el primer bimestre del 2018 un aumento del 44%, al pasar de 59.492 personas a 85.839, por lo que se estima que para el cierre del presente año el puerto aéreo registre un alza del 15% en la afluencia de usuarios respecto al año anterior. Actualmente el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán cuenta con rutas fijas a Dallas, Texas, Houston, Texas, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, Cancún, Quintana Roo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Tijuana, Baja California. Pues ahí la información referente a este aeropuerto ubicado en la ciudad de Huejotzingo, y de esta manera es como nosotros llegamos a la parte final de este informativo de noticias. Salía recordándole, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, y no deje de seguirnos en redes sociales, en YouTube y en Facebook. Ahí nos encuentra como Garco Producciones. Mi nombre es Omar García, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, pásenla muy bien, lo esperamos el próximo viernes alrededor de las 9 de la noche. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día. We'll be right back.